En el siguiente vídeo voy a explicar de una forma gráfica, a partir de un registro de análisis tridimensional de la cinemática y de electromiografía en un ciclista, voy a explicar cómo interpretar las gráficas de cinemática y de electromiografía a partir de la evidencia de Sinclair y colaboradores, en el que hace una aproximación bastante, bastante interesante para aprender a interpretar la información gráfica y correlacionarla con esta animación tridimensional. Bueno, pues esta es una captura que se hace a través del sistema STT. Lo que veis aquí en pantalla, pues, es el esqueleto a partir del cual se hacen los distintos cálculos del punto de vista de la cinemática para tener las gráficas que aparecen aquí en la derecha. La información gráfica en 3D nos va a aportar tres planos: el plano sagital, que sería este que aparece aquí, en el que vamos a hacer el análisis de la cadera, rodilla y tobillo, de la flexión y extensión; el plano frontal, que sería este otro de aquí, en el que vamos a ver todo lo relacionado en cuanto al movimiento de abducción y aducción, tanto de la cadera, de la rodilla como del tobillo. Y por último, analizaremos también el plano transversal, en el cual vamos a ver gráficamente lo relacionado en torno al componente transversal en cuanto a las rotaciones. Bueno, pues si detenemos aquí la imagen, vemos aquí distintos marcadores colocados en referencias anatómicas concretas que son captados por estas cámaras que aparecen aquí detrás. Son las cámaras del laboratorio que lo que van a permitir es poder hacer esa reconstrucción tridimensional. Bueno, pues aquí vemos a la derecha, vemos tres gráficas: gráfica de la derecha de la cadera, gráfica de la rodilla y gráfica del tobillo. En las gráficas de cinemática siempre vienen representadas del 0 al 100%, que corresponderían, del 0 al 100%, corresponderían desde la posición 0, que sería la que voy a representar ahora aquí en la imagen, que sería esta. Vamos a analizar la visión derecha. 0 vendría aquí representado con esta información gráfica, 0 grados, la posición más alta del pedal. A continuación, la siguiente fase vendría representada a los 90 grados, a los 90 grados exactamente colocando el pie en esta posición, con lo cual vamos a ver qué ocurre en las articulaciones en esta fase. La siguiente fase va a ser la posición más baja del pedal, que sería la mitad del ciclo del peladeo, que correspondería, pues, a la posición en la cual la cadera está más extendida, la rodilla está más extendida, el tobillo, pues, también está en una posición de mayor plantiflexión. A esta fase le seguiría la siguiente fase, que sería la de 270 grados, empezaría la fase de recobro. Todo lo que hemos visto hasta ahora sería una fase, dijéramos, descendente, una fase de empuje. Empezaríamos, repito, desde la posición más alta del pedal, se produciría de 0 grados a 90 grados. De 90 grados iríamos a la posición más baja y desde esta fase se produciría el recobro hasta los 270 grados. Es una forma de alguna manera de determinar los eventos en la pedalada para luego interpretar mejor las gráficas. Justo sería esta posición de aquí, y de aquí ya volveríamos a la posición inicial de 0 grados, que sería justo esta, que vendría representada en el 100%, el final de la gráfica. Bueno, pues entonces aquí podemos ver varias cosas. En este tipo de sistema, pues, nos permite bueno, pues, conocer de alguna forma el tipo del pladeo a través del tracking colocado a nivel de los marcadores, en este caso de los tobillos, también a nivel de las rodillas. Por lo tanto, en un plano sagital, pues, podemos tener una información en cuanto a asimetrías, en cuanto a la elevación de las rodillas, buscando los picos máximos de flexión de una y de otra. Si comparamos, por ejemplo, derecha e izquierda, en cuanto a los picos máximos de flexión, pues vemos que ese tracking de la rodilla derecha, pues, marca que se produce una mayor elevación que la izquierda, ¿no? Si observamos el esqueleto, pues algo está sucediendo en
en la estructura de este ciclista porque constantemente la parte derecha, en el pico máximo de flexión de la cadera, pues tiende a inclinar más el tronco, tiende a haber más flexión de la cadera, realizando una asimetría, ¿no? Bueno, si vamos a analizar las gráficas, que es a lo que voy a explicar en este vídeo, partiremos desde la posición cero. Y partiendo desde la posición cero, vamos a situarnos exactamente en la parte más alta, del peladero, que sería esta de aquí. Bueno, pues si correlacionamos con la imagen gráfica, estaríamos aquí, tanto en la cadera, en la rodilla como en el tobillo. Por lo tanto, vemos que en cadera se produce un pico máximo de flexión, en torno a los 85 grados aproximadamente. Aquí hay una máxima flexión de la rodilla, un pico de máxima flexión de la rodilla, en torno casi llegando a los 100 grados de flexión de esa rodilla. Y aquí encontraríamos una dorsiflexión del tobillo en esta posición. Bien, pues vamos a analizar desde los 0 hasta los 90 grados, es decir, hasta que el pie llegue a una posición horizontal al suelo. Lo que podemos observar en este recorrido es que dinámicamente lo que está sucediendo es que la cadera poco a poco necesita ir extendiéndose, al igual que la rodilla, de modo que es una fase en la que se empieza a generar mucha fuerza, en sentido descendente. De manera que el tobillo, al contrario que hacen la cadera y la rodilla, lo que buscan es una dorsiflexión máxima, como aparece aquí en la gráfica, porque lo que está haciendo es acumular energía en excéntrico a partir de la contracción excéntrica de plantiflexores especialmente, para a partir de los 90 grados seguir descendiendo y transmitir esta energía acumulada pues en potencia, ¿no? En movimiento. De modo que, siguiendo cinemáticamente este patrón, desde los 90 hasta los 180 grados, lo que vamos a ver es que el pie alcanza la posición más baja, de modo que gráficamente lo que vamos a ver es que se consigue la máxima extensión de la cadera, el pico máximo de extensión de la cadera, se consigue la máxima extensión de la rodilla, que dependiendo pues de la modalidad, por ejemplo, en el ciclismo, una extensión de rodilla de referencia estaría en torno a los 165 o 163 grados. Y luego llegaría al momento de máxima plantiflexión del tobillo, como vemos aquí en la gráfica. Estaríamos concretamente aquí, al 50%. La siguiente fase sería una fase de recobro, es decir, la fase en la que el pedal va a tener que, el pie va a tener que ascender. De modo que gráficamente lo que vamos a volver a ver es que tanto esa cadera como esa rodilla, como ese tobillo, necesitan realizar un componente de flexión, de flexión de la cadera, de la rodilla y de dorsiflexión del tobillo. Por lo tanto, desde estos 270 grados, que nos encontraríamos en esta parte de la gráfica, seguiría esa fase de recobro del pedal, de modo que al situarnos a los 0 grados encontraríamos de nuevo pues un componente de flexión de la cadera para llegar a este pico máximo de flexión de la cadera que coincidiría con el inicio del peladeo. Encontraríamos el pico de flexión de la rodilla y encontraríamos un componente de dorsiflexión del tobillo. Sobre el plano frontal, vamos a centrar el análisis en la extremidad izquierda. Aquí a la derecha pues, aparecen en el plano frontal la abducción y la aducción, la parte de arriba, abducción de cadera. En rodilla la aducción y la abducción, sería hacia abajo. Y en el tobillo pues, tendríamos la eversión, gráfica hacia abajo, inversión del tobillo, la parte más alta de la gráfica. Si observamos el movimiento del fémur para interpretar esta gráfica de la cadera, el perfil de la cadera, la forma de la onda, lo que nos dice es que desde la posición 0 hasta los 90 grados, lo que encontramos es un pico de aducción, es decir, la rodilla
tiene un movimiento sinusoidal, ¿no? En el plano frontal, perdón, la cadera. Va hacia una aducción, hacia una abducción. De nuevo, si continuásemos la gráfica, otra vez una aducción, una abducción. Esto en la animación tridimensional es fácil de seguir cuando seguimos el marcador que aparece justo aquí, ¿no? Nos fijamos en el rojo, vemos que cuando desciende, desciende por la parte más medial, pero cuando asciende, asciende por la parte más lateral, ¿eh? Y al final describe una forma elíptica en el pladeo, condicionado por ese momento en el que justo aquí, el pico más alto, nos encontraríamos aquí. Y desde aquí veremos que la rodilla tiende a buscar una aducción, ¿eh? Perdón, está, digo rodilla porque el marcador lo han colocado aquí a nivel de la rodilla, pero lo que estamos hablando es de la cadera, de la aducción de la cadera, de la aducción de la cadera, ¿eh? Aquí sí que se puede apreciar esa ligera aducción cuando va descendiendo desde 0 hasta los 90 grados, ¿eh? Ese sería el componente de aducción. Claro, estamos hablando de menos 12 a menos 10, es un rango de 2 grados, son muy poquitos grados y en la animación nos permite verlo porque hay un tracking de ese movimiento, pero hay otros movimientos que no va a resultar sencillo correlacionar lo que vemos en la gráfica con lo que vemos en el 3D. Por ejemplo, sería el caso de la rodilla, en el componente de aducción y de abducción de la rodilla. Aquí tenemos un rango dinámico, pues, de unos 4 grados aproximadamente. Y aquí lo que nos dice esta gráfica es que desde 0 grados que estaría aquí hasta los 90, pues bueno, la rodilla hace una ligera abducción, ligeramente iría hacia afuera, y de nuevo la rodilla iría hacia la aducción, hasta conseguir la máxima extensión de la rodilla, ¿no? Que sería este pico que se ve aquí. Luego, en el tobillo sí que podemos apreciar la interpretación de la gráfica. Tendríamos la posición 0, posición más alta del pedal, y desde aquí empezaríamos a descender. En el descenso, el pie, hasta llegar a los 90 grados, que sería justo esta posición, ¿eh? Lo vamos a ver aquí en un plano sagital porque se va a poder apreciar mejor, ¿eh? Se va a poder apreciar mejor. El tobillo lo que encuentra es una posición de ligera eversión, ¿eh? De ligera eversión, que sería este pico máximo de eversión, que lo tendríamos a los 90 grados, ¿eh? Hasta los 90 grados. Partamos aquí, si pensamos en la información anterior de la dorsiflexión, ese pico máximo de dorsiflexión que se situaría más o menos a este lugar, también hay componente eversor, eversor por acción de los peroneos, a partir del cual desde los 90 hasta la máxima extensión de la rodilla, hasta la máxima extensión de la rodilla, lo que hace el tobillo es extender, hacer la plantiflexión en busca de generar, pues, la mayor potencia posible, ¿no? De modo que lo que vemos aquí desde 90 hasta los 180 grados, que sería la máxima extensión, es que este pie, esta plantiflexión, se ha acompañado de una ligera, de una tendencia hacia la inversión, ¿eh? Hacia la inversión. Por eso vemos que aquí la gráfica asciende. Y luego ya en la fase de recobro, pues la acción que tiene el tobillo, pues es una acción bastante más neutra, hasta posicionarse de nuevo para iniciar el ciclo de peladeo, que sería justo aquí, y empezar de nuevo ese componente de eversión, al mismo tiempo que se produciría el descenso del pie. Para explicar el plano transversal, que tendría que ver con todo el componente torsional de rotaciones, tanto de cadera, de rodilla como de tobillo, voy a poner la cinemática de los tres planos, como ven aquí en la derecha,
Y bueno, voy a tratar de explicar la correlación que habría en el movimiento sobre el plano transversal con el frontal. Porque quizá el plano transversal es un poco el de mayor dificultad a la hora de entender gráficamente y de ver en el 3D, que muchas veces es difícilmente de apreciar. Bueno, pues si vamos al componente de la cadera, en la cadera hablamos aquí el 0 grados hacia abajo, sería un componente de rotación externa, de 0 hacia arriba sería un componente de rotación interna. Respecto a la rodilla, cuando vemos aquí hacia abajo, lo que vemos es que la tibia rota externamente y cuando va hacia arriba es que rota internamente la tibia, para hacer referencia al movimiento de la rotación de la rodilla. Y luego aquí abajo tendríamos el tobillo, en el que cuando la curva va hacia abajo, el tobillo va en rotación externa, es decir, hacia afuera, y cuando sube va en rotación interna, es decir, hacia adentro. Bueno, por lo que tendríamos de 0 hasta los 90 grados, de 0 a 90 grados, lo que tendríamos es que partimos desde un pico máximo de flexión de la cadera, como veíamos en el plano sagital, lo voy a colocar aquí en el vídeo, partimos desde aquí, pico máximo de flexión de la cadera, hacia los 90 grados poco a poco va realizando una extensión, 90 grados posición paralela del pie al suelo, extensión de la cadera. A nivel de en el plano frontal, esta cadera realiza una aducción, es decir, ese fémur va hacia adentro, pero el componente torsional de la cadera, lo que aparece es que esa rotación es una rotación externa de la cadera, externa de la cadera. Eso es lo que sucedería en el plano transversal a nivel de la cadera hasta los 90 grados. Si fuésemos hasta los 180 grados, que sería hasta la máxima extensión de la rodilla, sería hasta la máxima extensión de la rodilla, lo que encontramos es que esa cadera llega a un pico máximo de rotación externa de la cadera, del fémur. Y de esa rotación externa, otra vez, en la fase ascendente, en la fase de recobro, lo que necesita es, de esa rotación externa, tiende hacia una rotación interna. Pero si observamos la gráfica, no se produce una rotación interna como tal, sino que tiende hacia ella, porque parte de una rotación externa, pero en ningún momento sobrepasa los 0 grados. Es decir, hay una tendencia hacia la rotación interna, pero visualmente, cuando nosotros vemos aquí este plano, en la fase de recobro que estaría en la derecha, en la azul, claro, la rotación interna de la cadera significaría que este pie estaría aquí. Eso sería una rotación interna de la cadera, porque hay una flexión de la rodilla. Entonces, no, nunca vamos a ver una rotación interna de la cadera porque no pasa de 0 grados, sino que tiende hacia ella. ¿De acuerdo? Luego pasaríamos al componente de la rodilla. En la rodilla vemos aquí una doble curva en el cual de 0 hasta los 90 grados, que sería desde la posición más alta hasta la posición paralela al suelo, vemos que justo a los 45 grados, justo aquí, lo pongo aquí en el vídeo, justo a los 45 grados aproximadamente, desde 0 se ha empezado la posición más alta hasta los 45 grados, lo que ha sucedido es que la tibia ha rotado externamente. Pero a los 45 grados aproximadamente rota internamente. Cuando llega, justo antes de llegar a la posición paralela al suelo, rota internamente. ¿Esto por qué se ha producido? Eso tiene mucha correlación con lo que sucede en el tobillo. Y lo que sucede en el tobillo es que en la fase, en la misma fase a los 45 grados se consigue un pico máximo de dorsiflexión. El pico máximo de dorsiflexión quiere decir que la tibia y el pie están muy juntos. Y ese pico máximo de dorsiflexión se produce porque el pie va hacia arriba y a su vez la tibia necesita rotar externamente para que se produzca ese pico máximo de dorsiflexión. De modo que a partir de esos 45 grados hasta los 90 grados, el tobillo empieza la plantiflexión. Es donde se empieza a generar la mayor fuerza en el ciclo del peladeo. Y lo que hace el tobillo es buscar plantiflexión, va hacia abajo, aquí, empezaríamos aquí en los 45 grados,
Aquí el tobillo empieza a hacer fuerza hacia abajo. Aquí lo que vemos es que la tibia, aquí está más adelantada, pero aquí la tibia empieza a retroceder, a ir hacia atrás, igual que el pie empieza a ir hacia abajo. Ahí tenemos la plantiflexión. Pero aquí estamos hablando desde los 45 hasta los 90, sería desde aquí hasta aquí. De modo que aquí lo que sucede es que de ese pico máximo de dorsiflexión, en el que la tibia está en rotación externa y la punta del pie, dijéramos que consigue la máxima dorsiflexión del pie, pasamos a un movimiento en el cual necesita plantiflexión y la tibia rota internamente. Por eso vemos que en la gráfica del plano sagital se genera plantiflexión y en la gráfica del plano transversal de la rodilla vemos que se produce una rotación interna. Pero fijaros que a partir de los 90 grados, otra vez, la tibia va a rotar externamente. Va a rotar externamente. Esa es la relación que hay entre este pico de cambio de rotación interna, rotación externa tibial con el componente de flexión, dorsiplantiflexión. Y luego, por último, tendríamos el pie. El pie, o mejor dicho, el tobillo. Bueno, pues el tobillo, aquí lo que está sucediendo es que partimos desde una posición del pie de en torno a los menos 9 grados en rotación externa, en rotación externa, de manera que hasta los 90 grados la orientación del pie pues, sigue con ese camino de rotación externa, de los 90 hasta los 180 de nuevo realiza un movimiento de rotación hacia adentro. Pues aquí estamos hablando de un rango dinámico en torno pues a los 2, 3, 4 grados que se producen en el momento donde se genera mayor fuerza, que es la fase de empuje. De modo que es importante y es necesario permitir esa mínima movilidad a nivel de la cala, porque biomecánicamente es necesaria esa micromovilidad en el plano transversal del tobillo para que biomecánicamente se produzca un gesto y no haya ningún tipo de problemas de lesiones por sobreuso. Bueno, esto es una cinemática, dijéramos, en un ciclista que no tiene ninguna patología, por así decirlo, ¿no? Todo esto es una referencia, es una manera de aprender a interpretar la información gráfica para luego entender la cinemática en situaciones reales, situaciones clínicas en las cuales pues haya deportistas con problemas de antetorsiones femorales, de dismetrías reales, de alteraciones estructurales, etc. Respecto a la electromiografía dinámica de superficie, que vamos a ver aquí representados el registro electromiográfico del recto femoral, por un lado, del bíceps femoral, con lo cual vamos a ver el funcionamiento de musculatura agonista y antagonista a nivel del muslo. Y a nivel de la pierna veremos el funcionamiento del tíbia anterior y del músculo gemelo, también con un sincronismo agonista-antagonista. Bueno, pues biomecánicamente, desde el punto de vista de la electromiografía, durante el peladeo, es un juego de acciones musculares por músculos que de alguna forma tienen un papel muy sincronizado. Concretamente, vamos a empezar por ver el funcionamiento desde este instante. En el caso de la pierna derecha, desde los 270 grados, cuando el pie queda en esta posición retrasada. Y vamos a fijarnos en qué ocurre con el recto femoral y qué ocurre con el tibial anterior. Si vemos en las gráficas de activación muscular, lo que observamos es que en la fase final, es decir, desde los 270 hasta la posición 0, que sería esta de aquí, y representado en tibial anterior, vemos que se producen dos picos de activación muscular importantes, tanto en recto femoral como en tibial anterior. De modo que lo que está sucediendo aquí es que en la fase ascendente, que es una fase que vive a costas de la fase descendente de la pierna izquierda, que es donde se genera la fuerza, aunque veamos activación muscular, no quiere decir que se esté haciendo fuerza, sino que es una activación muscular anticipatoria a la acción que va a suceder a continuación para realizar la fuerza durante el peladeo. De modo que lo que estamos observando es que tanto el recto femoral como el tibial anterior juegan un papel
de sincronismo en la activación anticipatoria, en esa fase final del peladeo, porque a medida que empezamos el ciclo del peladeo, si observamos qué es lo que sucede con el bíceps femoral y qué sucede con el gemelo, lo que vamos a ver es que el instante donde se va a empezar a ejercer mayor fuerza en el ciclo del peladeo va a ser a partir de esos 90 grados hasta los 180 grados, hasta que la rodilla está en extensión. Por lo tanto, justo en ese momento, desde esos 90 grados hasta los 180 grados, tanto bíceps femoral como gemelo, vamos a encontrar los dos picos máximos de activación, que van a ser, va a ser el momento o la fase del peladeo donde se va a generar esa mayor capacidad de generar fuerza en sentido descendente. Por tanto, vemos que hay un sincronismo entre el recto femoral y el tibial anterior en la fase final del peladeo, de los 270 hasta los 0 grados, y un sincronismo en la fase descendente para generar fuerza cuando se llega a los 90 hasta los 180 grados.